Hola, hola. Bueno, es la una y siguiendo con nuestra puntualidad británica, suiza, alemana o lo que sea, vamos a ir con la siguiente charla. La siguiente charla corre a cargo de Marcos Pérez, un compañero mío de los Museos Científicos Coruñeses, desde hace más años de los que quiero recordar, no por él, sino por mí, que ya tengo unos cuantos. Marcos dirige la Casa de las Ciencias, el planetario de los Museos Científicos Coruñeses. Y le toca sufrir estas cosas de la superluna, que te cagas, no sé qué, que salen los medios y luego viene la gente con fotos hechas en el iPhone y dice: pero mira, que son 2 píxeles la luna, ¿qué ha pasado aquí? Me habéis timado, la ciencia es mentira y ese tipo de cosas. Entonces viene a contarnos un poco cómo los medios contamos las historias de ciencia que no siempre se adecúan a la realidad. Así que os dejo con Marcos. Muchas gracias. Gracias, Huicho, por la invitación. Como os decía antes, aunque intento estar en las redes sociales, reconozco que se me escapa, no tengo ni idea de cómo funciona Facebook, no sé por qué me aparecen todas esas cosas ahí. Pero de lo que sí sé bastante es de lo clásico y lo analógico, ¿no? En el museo nosotros nos dedicamos a contar historias con objetos, fundamentalmente, y a contar historias con películas. Nuestras fuentes de historias, hablando de ciencia, suelen ser los medios de comunicación. Sabéis que lo que ocurre en los laboratorios llega al público a través de dos vías, ¿no? Una es la nota de prensa, que llega al periódico, a la radio, a la televisión, y la otra vía es la actividad de divulgación de los científicos, la publicación en revistas científicas, y todo eso se va cociendo, recociendo y acaba en los medios de comunicación. En el museo nos interesa mucho cómo se produce ese goteo permanente de información desde los lugares donde se crea la ciencia hasta los lugares donde se consume por el público. Y de hecho tenemos una exposición en la Casa de las Ciencias que lleva casi 12 años y que cada pocos años cambia por completo, se renueva. Y en este momento estamos con una versión que habla solo de astronomía. Entonces, lo que voy a contaros hoy son historias que hemos aprendido haciendo esta exposición. Os decía antes que nosotros trabajamos con objetos. Os he traído un objeto de la exposición, el único que me han permitido meter en el avión. Os lo voy a pasar para que lo ruléis por ahí mientras charlo. No me lo robéis, ¿vale? Es un objeto muy valioso. Os adelanto que es un pedacito de titanio que cayó en Sevilla, precisamente, en los años 60. Y que estaba en un cohete espacial de los soviéticos. Es una de las sondas que los soviéticos lanzaron a la Luna. Cayó en Sevilla y nosotros tenemos una parte de ese cohete que viene del espacio de los soviéticos. Ese trocito de titanio espacial os lo paso y así también sabemos si sois de fiar o no sois de fiar en esto de colaborar en proyectos y esa historia. El título de la charla no lo puse yo, como os podéis imaginar. Casi ni sabía lo que era clickbait cuando Oscar me dijo lo que tenía que hablar. Bait es cebo, por centrar el tema. Cuando uno está en Internet buscando aviones para venir a Sevilla, de alguna forma, en Facebook y en todas partes empiezan a aparecer cosas de estas, ¿no? Ya que te vas a ir de viaje, no nos preguntas cómo lo sabemos, 5 cosas que nunca deberías tocar en un hotel. Y aunque estás con los billetes de avión y el hotel, te metes ahí y echas un rato, pues, viendo tonterías. Esto está tan visto a estas alturas que ya hay hasta metaartículos sobre clickbait. Esto salió en Verne. Entonces era como un chascarrillo sobre las técnicas que utilizan para engañarte, redactadas con las técnicas que utilizan para engañarte. Ya sabéis lo que viene. En el fondo, el clickbait es una especie de cosa que surgió hace unos años, de la que nos cansamos muy rápido y que cuando aparece ahora nos hace sentir hasta un poco mal, ¿no? Da hasta vergüenza ajena ver la gente que utiliza estos recursos, como da vergüenza ajena la gente que utiliza estos recursos verbales, que la primera vez que los escuchamos a lo mejor nos dejaron impresionados. Pero no vamos a ver que desaparezcan por completo porque esto es un trocito de esta imagen. En este artículo, el anuncio tenía lógica clickbait también.
¿De acuerdo? El anuncio que no tenía, o sea, no había ningún motivo para que estuviera ahí, estaba redactado con la misma técnica. Entonces, la publicidad seguramente nos torture durante un tiempo más con este rollo. Nosotros en el museo no lo hemos usado nunca, no lo usaremos ya, se ha hecho tarde. Usamos otras cosas más perversas. En esta exposición renunciamos a ello, es una exposición, por cierto, con financiación pública también de la FECID, nosotros somos un museo público. Pero la idea es que en todo ese flujo de información astronómica que llega a través de los medios y las redes al público, hay muchas cosas que son tan denostables como el clickbait y a las que somos mucho más ciegos. Entonces, mi idea hoy, en un ratito, es contaros algunas de ellas y daros también mi perspectiva personal y particular sobre esas técnicas. La astronomía es una ciencia fabulosa, es una ciencia que tiene plantea muy pocos conflictos sociales, es una ciencia que se hace, a la gente le divierte, le fascina, le impresiona, el cosmos, las ondas gravitacionales, las ondas que van a la Luna, Plutón, a Ceres, mandamos cohetes a un cometa, bueno, esto es maravilloso, ¿no? No hay ciencia tan bonita como la astronomía, porque todas las demás pues traen pegado cosas que a veces no son agradables. En las revisiones a final de año que se hacen de las grandes noticias científicas de los últimos meses, siempre están las noticias astronómicas, y algunos años como este, las noticias astronómicas son las escogidas por quienes hacen las revisiones. En el caso de Science o Nature, este año coincidieron en que la detección de ondas gravitacionales era el notición del año. ¿Cuál es el problema? Que, o uno de los problemas, es que esas noticias van cayendo en cascada y aparecen en vuestra pantalla de ordenador, aparecen en los periódicos, que son objetos que, por los que navegáis o surfeáis. O sea, nadie se sienta con un periódico y lo lee entero. Nadie abre Facebook y lee todo lo que aparece allí, sino que lo que hacemos es, nos fijamos en los titulares y en función de lo que nos dice ese titular, decidimos, sin pensarlo, si vamos a leer lo que viene después o no. ¿De acuerdo? Con lo cual, el titular en sí, por muy neutro que parezca, siempre es una forma de clickbait. Cualquiera de los que escribís noticias en cualquier medio, sabéis que una vez redactada la noticia, ceñida al espacio que tenéis, llega la cuestión de titular, y no es banal. ¿Tenemos un problema con los titulares? Sí, los tuvimos siempre. Antes de la ciencia también teníamos problemas con los titulares. Nosotros, cuando tomamos café, cogemos el periódico y fotografiamos o recortamos los titulares que nos llaman la atención. La carpeta de titulares de mi ordenador tiene más cosas que la carpeta de vídeos, que la carpeta de fotos. Esta es una selección así de los últimos meses. Todos responden a hechos reales, cosas que sucedieron y que dieron lugar a noticias en el periódico. Claro, os puedo hacer gracia, pero esos titulares no puedes no leer lo que viene debajo. ¿De acuerdo? De hecho, una sutil forma de tortura es poneros solo el titular y no daros un enlace a la noticia para que os disperséis por ahí pajareando. Pero este mismo problema lo tenemos con los titulares de ciencia. ¿De acuerdo? Una sonda de la NASA confirma que puede haber vida en Encélado. Esto es redactado por un amigo, un magnífico periodista y divulgador científico. Pues es un titular que está fatal. Fatal porque esa sonda de la NASA, como dicen por ahí, no detectaría vida en Encélado ni aunque le saltara un pulpo delante de la cámara, porque no estaba para eso. Y de hecho lo único que se detectó en Encélado son unos compuestos químicos que si hubiera vida allí sería estupendo que estuvieran, pero que ni de lejos quiere decir que allí haya vida, ¿no? A veces, y no estoy hablando de errores, o sea, no estoy hablando de una incorrección, un detalle que está mal, estoy hablando de un enfoque malo. Es decir, estás contando en el titular algo que está muy lejos de la noticia. A veces es más escandaloso como este, suele pasar con temas así de ondas gravitacionales, que
no los entienden ni los científicos, con lo cual cuando llega el periodista y el lector ya da igual lo que pongas, ¿no? Porque total no... Y algunos son inquietantes, ¿de acuerdo? Y esto os sugiero que cuando redactéis vuestros textos y vuestros artículos, penséis en esos adjetivos que a veces están un poco fuera de sitio, pero que se convierten en el protagonista del titular, ¿vale? La contradicción interna, la tensión dialéctica, ese tipo de juegos son clickbait de nivel intelectual. ¿Vale? Los podéis utilizar y la gente no se va a dar cuenta. Un inciso. No me dio tiempo a meterlo en la charla porque se la pasé a Wicho antes de que saliera esa noticia. El otro día salió en el periódico una noticia que decía, se titulaba, entre comillas, era una cita, cuando tenía que ir a la compra me moría de los nervios, ¿no? Una cosa así. Había una foto de una señora en un banco de espaldas y el subtítulo decía, personas con fobia social crean una asociación para superar sus traumas. ¿Vale? Claro, es una noticia que dices tú, claro, la fobia social es estupendo, pero al mismo tiempo es una persona que no puede salir a hacer la compra porque le da pánico, como me da pánico estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Entonces, para superarlo nos venimos a Ciencia en Redes o montamos una asociación. Ese titular, si pudiéramos saber cuánta gente después de leerlo entró en la noticia, seguro que con otro titular más neutro no hubiese tenido tanto interés, porque mucha gente es ciega a los problemas de los demás, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a tener miedo de hacer la compra? Entonces, cuando hablaba de eso, de esa tensión dialéctica, de más allá de la ironía, ¿no? Esos juegos de contradicciones un poco ocultas a veces son, yo creo, que el recurso más efectivo para quien quiera hacer ese trabajo bien. Si lo queréis hacer mal, no pasa nada. O sea, cogéis cualquier tontería que se os ocurra, la ponéis, la referencia más chabacana o fácil, que eso, y ya está. Tenéis un titular que a un redactor jefe de un periódico le va a encantar, por lo general. Si queréis ir un paso más allá, este fue publicado, yo lo vi por primera vez en una nota de Agencia Sync, que es, como sabéis, pues una agencia súper respetable, con unos profesionales maravillosos que hacen pues la mejor comunicación científica que se hace en España en temas así de notas de prensa. ¿Qué imagen se os viene a la cabeza cuando veis ese titular? ¿Alguien podría confesar en público la imagen que se le viene a la cabeza? A lo mejor no. Bueno. Resulta que este titular, la persona que lo tradujo del inglés, está ahí sentada, está por ahí, es la astrocoplera, ¿vale? Y un día me dijo, yo fui la que escribí ese titular en castellano, y en inglés era igual, y fui a buscar el de inglés, y resulta que era parecido, no era igual, ese tiene misterio, tiene mystery, y Natalia no se atrevió a poner el misterio, que en castellano es una palabra que tiene un poco menos de... ¿De acuerdo? Esto está producido por el Observatorio Estatal Europeo, que es una agencia maravillosa, que hace una ciencia fabulosa y que tiene un equipo de comunicación fantástico y que con esa imagen gráfica que nos meten en la cabeza nos obligan a leer lo que viene después. La conclusión de todo este paseo, mi conclusión particular, es que al margen de lo que digan en las facultades de periodismo, los titulares no son otra cosa que un género literario distinto de los que había antes. Es decir, es una mezcla de... imaginaos en una película, ¿no? Pues una mezcla entre el cartel, el título, el tráiler. Mi peli favorita es Sonrisas y lágrimas. Y una vez Pampa, de la agencia Sync, me mandó un vídeo. Decía, mira, este debe ser el titular de esa película que tanto te gusta. Esa película que transcurre en los Alpes,
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre con la amenaza del ejército, cantando y bailando por las praderas. Bueno, pues ese sería el titular de esa película, si las películas tuvieran titulares. Vale. Otro caso de compañeros de aquí de la asociación, Cristina, nos comentó hace unas semanas en la lista de correo que había preparado esta nota de prensa. Súper currada, el contenido es perfecto, basado en investigaciones hechas allí. Resulta que en Alcalá de Henares pues hay la mejor representación de murciélagos en Europa. Y planteaba que cuando esa nota llegó a un medio de comunicación, a un periódico, se tituló de esta manera, ¿no? La cueva de Batman está en el Palacio Real de la Granja. Y dio lugar a una animada discusión en el correo electrónico, que seguro que seguisteis, y en la que se planteaban perspectivas distintas. Yo no sé dónde estoy con esto. A mí el original de Cristina me gusta mucho. Creo que algunos medios lo tratarían tal cual y lo pondrían, pero conozco medios que conocen a sus lectores que a lo mejor tienen que hacer esto para que la gente lea lo que venga debajo. Si bien es cierto que lo de la cueva de Batman es un poco como lo de la noche de Halloween, es decir, es una asociación fácil, poco meritoria, que no dignifica demasiado el trabajo del periodista, pero seguramente sea efectiva. ¿Os imagináis a Batman asociado con los Borbones en una? No saltó la asociación esa, ¿no? Pues a lo mejor el periodista lo hizo en plan sutil también, ¿sabes? Como Bruce Wayne financiando, bueno, es igual. Dejamos a margen los titulares, que son la chicha de la cuestión, pero hay más chichas. Una de ellas son las ilustraciones. Si no todo el mundo, por supuesto, lee los textos de los periódicos o escucha todo lo que viene en una noticia, hay gente que ni siquiera los titulares, que va directamente a las imágenes. Y el problema de las imágenes, en astronomía sobre todo, es que muchas de las cosas que hablamos no tienen imágenes. Son noticias que carecen de imágenes. Entonces, cuando el Observatorio Estelar Europeo quiere publicitar el descubrimiento de 7 planetas alrededor de una estrella con 3 de ellos en la zona de habitabilidad, la bomba de noticia, le pide a un animador que haga una recreación de cómo podría ser un vuelo por encima de uno de esos planetas con la estrella y basada en unos números que aparecen en una pantalla. Pero cuando a la gente le llega esto, dice, ¡ostras, los del Observatorio Astral Europeo! ¿Qué nave es esa que mandaron? ¿No? ¿Qué telescopio hace estas imágenes? Y como los pies de foto no lo explican, y si lo explican es en letra muy pequeña, ese tipo de ilustraciones pasan como la imagen de la noticia. Y las cosas no son así. Las cosas son así. Sí, de los menos de 10.000 planetas orbitando alrededor de las estrellas que conocemos, que son pues, unos 5.000, 6.000, resulta que los planetas de los que tenemos fotografía caben en un ascensor. ¿Vale? Son muy poquitos, hay un puñado de ellos, no llegan a 10. Y las fotografías son unos cuantos píxeles, color falso, por supuesto, y esa es la imagen real del descubrimiento de un exoplaneta, en el mejor de los casos. Entonces, cuando se ilustra una noticia, más que pensar cuál es la ilustración que le va bien a esta historia, o además de pensar eso, hay que plantearse también qué va a entender el público cuando vea esta ilustración con este titular. Y si forzamos la máquina con el titular y forzamos la máquina con la ilustración, el resultado puede ser fantástico. Otro problema que en esta formulación así más contemporánea es, a mi juicio, relevante, es el de las falsas noticias. Y hay de muchos tipos y a veces son muy difíciles de localizar. Este es un buen ejemplo. Noticias en las que alguien cuenta que es inminente que ocurra algo.
En este caso, pues un empresario que tiene una empresa que sí es cierto que lanza cohetes al espacio, dice que pronto 100 personas cada 26 meses, no 25, no 27, cada 26 meses van a ir a Marte, suponemos que en sus cohetes. Y el titular es SpaceX confirma. O sea, no, sugiere, propone, plantea, duda, sí, no, confirma que enviará a los primeros humanos. Esto pasa como noticia. De hecho, el día que sale es la noticia científica del día, posiblemente. Tiene el mismo valor que ese tipo de noticias, que seguro que resultan más familiares. Dicen, pues, unos médicos se van a poner ciegos del jamón ibérico y vino tinto y luego hacen al final un coloquio y concluyen que el vino tinto mezclado con jamón de jabugo es lo mejor para la salud, ¿no? Pues, de alguna forma, esta noticia no deja de ser un acto publicitario encubierto. Sofisticado, pero un acto publicitario. Aquí, por lo menos, los que van toman vino y jamón. Los que van a esto no toman vino y jamón. Simplemente pican. Por cierto, eso de mezclar publicidad y noticia es muy viejo. Esto es una cosa que ha sucedido recientemente, una cabecera importante en España. Presentó la primera plana y la contra, con el mismo formato de siempre, en el que todo era publicidad de la salida al mercado de un teléfono móvil. Es decir, está presentado como noticia y también presentado como anuncio. Yo creo que incitando un poco a la confusión, ¿no? Todos entendemos que esto es el anuncio, pero aquello es la noticia y todo es anuncio. Le dabas la vuelta al periódico pensando que lo habías cogido al revés y era igual. No es ninguna novedad porque lo de noticias tecnológicas coladas como, perdón, anuncios tecnológicos colados como información es otro clásico de los medios. Estos son problemas que hay, si queréis. Os voy a hablar también de lo que no hay, de los déficits. Yo creo que el principal es este. O sea, hay poca información, poca opinión científica, en el sentido de que hay muchos problemas, muchos debates en los que la ciencia tiene mucho que decir, pero que no se plantean en esos términos. Os pongo un ejemplo reciente. En Coruña, sabéis que bueno, estamos al lado del mar, hay un puerto, han reformado la zona del puerto recientemente y hay un lugar donde acaba el paseo y está el mar. Y en los últimos meses se han muerto dos personas porque se han caído al agua y se han golpeado con el pantalón y se han muerto. La solución planteada por los medios de comunicación que consultan a un experto en la Escuela de Arquitectura es poner una tira de luces a 3 metros del borde, ¿no? Para que la gente vea la tira de luces. ¿Por qué no se pregunta a algún especialista en percepción si ese resuelve el problema o si el problema realmente es que los dos accidentes tuvieron lugar a las 4 de la mañana en lugares de fiesta? Es decir, a veces la ciencia puede resolver los problemas o puede enfocar por dónde va la solución mucho mejor que las ideas felices de cualquiera, ¿no? Pero hay mucho miedo a que los científicos a meterse en esos debates y hay cierta prevención de los periodistas a acudir a los científicos para resolver esos debates. Tenemos ahora lo mismo, pero con una tira de luces por allí. Si cae otra persona, seguramente sea porque ese problema no se ha planteado bien. Donde sí hay mucha opinión científica es en las viñetas. Lo cual es fabuloso porque las viñetas, o sea, mejor que los titulares y mejor que las ilustraciones, son las viñetas que sí que las ve todo el mundo, por lo menos en un periódico o una revista. Y aquí sí hay opinión científica y de calidad. En España hay muchos viñetistas que tienen una perspectiva bastante fina de cómo funciona la ciencia, de lo que nos puede ofrecer a la sociedad y que lo incluyen en su trabajo habitualmente. Os decía antes que yo desde los tiempos del chat no practico, así con intensidad.
pero sí nos interesa mucho también qué ocurre en redes sociales, porque, lo acaba de contar la FECID recientemente en su último estudio, la gente ahora va a las redes sociales para informarse. O sea, ya son la principal fuente de información en materia de ciencia. Entonces, tenemos que saber qué interacciones hay, qué está ocurriendo, qué funciona bien, qué funciona regular. Lo obvio es lo obvio, es decir, que viene la superluna y te vienen con las fotos. Te cuentan que Marte va a ser grande como la luna llena. Bueno, ese tipo de historias, bulos que andan corriendo, que se sumergen, afloran constantemente, son uno de los, no problemas, es una de las incomodidades. Tiene enormes ventajas. Hoy los astronautas tienen Twitter, las sondas espaciales tienen Twitter. O sea, si sigues esto, puedes tener acceso en primera persona, sin intermediarios, a la investigación que se está haciendo. Puedes tener, no sé, es como... O sea, imaginaos cómo era antes, ¿no? Cuando tenías que esperar al periódico el día siguiente para que un periodista que había traducido... O sea, era como horroroso. Bueno, hoy, en tiempo real, tienes toda esa información directamente en las fuentes. Y además, preparada para que sea accesible. Esto es estupendo, ¿de acuerdo? Por este lado, el cuchillo no corta y hay que aprovecharlo. Pero a veces corta, como en este caso, es un proyecto que conocéis seguro, seguro, esto lo conocéis, ¿no? Suena. La misión Rosetta, Agencia Espacial Europea, visitar un cometa, depositar un aterrizador. Y han hecho esta magnífica serie de vídeos que cuentan la misión. Un auténtico bombazo en YouTube, súper tierno. La gente que seguía la misión, astrónomo aficionado más aguerrido y peludo que os podéis imaginar, con la lagrimita cuando acaba esto. ¿Cuál es el problema? Que realmente esta misión, lo fascinante de esta misión, lo único, lo asombroso, era que nosotros hubiésemos puesto un robot en un cometa. Que haya sacado unas fotografías fabulosas, conmovedoras, que nos envía de vuelta. Eso es el hecho, eso es lo valioso, eso es lo importante, eso es de lo que debemos estar orgullosos. Y a veces los productos de comunicación están tan bien diseñados, son tan buenos, tienen tanta calidad, que sin quererlo desvían el foco de lo que es genuinamente relevante, de lo que es lo sustancial, y lo ponen en la tierna historia de dos máquinas de ficción, o sea, de dos robots de dibujos animados. Y se desvía la atención. Y este es un problema que yo creo que tendremos cada vez más, porque el éxito de esta propuesta hace que, nos lo contarán después, os lo contarán después, justo después, en las agencias espaciales, esto es lo que corta ahora. O sea, no puedes no utilizar este recurso. Entonces, mi opinión personal es que eso hay que medirlo bien, es decir, hay que tener éxito, pero no a cualquier precio. Y ya para acabar, me queda un minuto, ¿no? Justo, sí. Apartado del sistema. Esto lo conocéis. El más brillante y prometedor de su pueblo, con más de 100 publicaciones en el Boletín Celeste de Talamanca del Jarama y un índice H de -8, es el azote de la mala astronomía, es el astrónomo indignado. ¡Me lleva los nervios! ¿Podéis bajar el audio, por favor? Bueno, esta historia, bueno, los que no la conozcáis, son 5 vídeos, sí, haremos más, pero son 5. Forma parte de este proyecto de exposición. Había algo que no sabíamos muy bien cómo plantear, es decir, ¿cómo contamos esto que os he explicado con una exposición? Es más o menos fácil, pero ¿cómo llegamos a toda la gente que no va a venir a la exposición? Y como conocíamos a ese príncipe de la divulgación, que es Emilio García, le dije, Emilio, ¿tienes alguna idea de esas del cajón tuyo donde pasan las cosas y tal, que podamos contar esta historia? Y dijo, tengo esa idea. Es el videoblog del astrónomo indignado, que es este personaje que cuenta las cosas así. Entonces, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que eran socios en este proyecto, hicieron los vídeos. Y este es el astrónomo indignado, y este es un producto que está diseñado
para vosotras y para vosotros. El destinatario de esto no es el público en general, o no lo es principalmente. El destinatario son los científicos y los comunicadores. Y es de las cosas más potentes que yo haya visto hacer así, trabajando con gente, y os pido que le deis un aplauso a sus autores, porque ellos no quisieron venir a contarlo aquí hoy. Y eso es lo que yo venía a contaros. Muchas gracias. Gucho es un cachondo porque te presenta, pero luego te tengo que cortar tiempo, el tiempo yo, ¿no? O sea, aquí el policía. Abrimos el turno de preguntas, ha sido estupendo ir a Marcos. Como periodista me tiemblan las piernas, pero voy a dejar que planteéis las preguntas primero vosotros. Natalia. Natalia no. Si lo hace Trump. Súper breve, para devolverte el zasca. Que sepas que el titular lo cambió la agencia Sync. La traducción sí dice un misterioso. Bueno, a ver, para ponerlo en contexto, yo formo parte de la red de divulgación del Observatorio Europeo Austral y junto con Miguel Más, que es director del Centro de Astrobiología, somos el punto de contacto en España para medios de comunicación, etcétera. Y entre otros marrones me toca hacer las traducciones hacia el español. Y esto es un ejemplo de que yo soy muy fiel. O sea, ponía con un misterioso látigo de radiación. Que os sepas que la que lo cambió fue Sync. Yo tengo una pregunta desde Twitter. ¿Vale? Sí. Nuria Har ha preguntado si el clickbait es más común en astronomía y astrofísica que en otras disciplinas. Yo creo que no. Creo que no, pero no lo he medido. Pero no sé qué pensáis vosotros, pero no. La gente que le gusta la astronomía es bastante lista, no se la cuelas con esos rollos. Ya no. Sí. Quería preguntarte, bueno, preguntar no, yo quería comentarte que está muy bien la crítica, a veces necesitamos que nos hagan críticas los periodistas, lo que pasa es que te falta algo, porque el 90% de los titulares no son de los autores en prensa. No, son de los jefes de los autores. Claro. Claro. Entonces esto se lo tendrías que decir a los jefes. Está muy bien, sí. Lo que pasa es que nunca vienen los jefes a estas cosas. Claro. Pero lo digo porque luego de repente aparece en Twitter un fusilamiento público a alguien y no tiene ni idea. Sí. Entonces a veces hay que medir un poco las consecuencias de las críticas. Claro. Es una reflexión, no es una crítica. Porque yo también estoy ahí. No, si a mí no me gusta el clickbait. Yo también escribo artículos en prensa y también me llevan los nervios cuando me cambian los titulares, aunque los mejoren, pero me llevan los nervios. Y en cualquier caso, yo lo que quería era compartir con vosotras y con vosotros que hacéis estas cosas, esta reflexión. Si yo, argumentos contra el jefe, pues no tengo. Al hilo de lo que estáis comentando ahora mismo, el problema del clickbait no creo que sea del titular, el problema de ese tipo de noticias no es porque, o sea, yo no considero que la de la cueva de Batman sea una noticia hecha para enganchar, a ver si lo explico. Es un titular hecho para enganchar, pero la noticia sí tiene un contenido, es una noticia interesante, o sea, el problema del clickbait será las noticias bodrio que los medios de comunicación están extendiendo, ocupando espacio para conseguir clics. O sea, porque la gente quiere leer los 10 mejores sitios para irse de tapas por Sevilla antes que si cayó la sonda en Sevilla, yo qué sé. Sí. La pregunta es si tú puedes convertir una noticia perfecta en una noticia basura, o sea, solo cambiando el titular. Que si tu reflexión iba por el titular o por el tipo de noticia, porque lo criticable yo, bueno, que pongas un titular más o menos acertado, no creo que sea problema. El problema es el contenido. Claro. O sea, yo como parto de que la mayor parte de la gente solo va a ver el titular, cuando hace... Sí, ya. Sí, claro. El problema es que cuando tú alteras el titular, si lo haces... Pero entonces si te no, pasas, es un problema de la profesión. O sea, no es un problema del periodismo, es un problema
de quien consume. Es un problema de la comunicación, claro, de todos. Sí. Es que si no pones titular no lo lee nada. No, claro. Debate, bueno, yo me parece, empezó por decir que me parece interesantísimo este debate y muy necesario, y te felicito por la ponencia porque me parece fabuloso hablar de este tema. Mi experiencia personal, yo trabajo en una unidad de prensa de una red de centros de investigación y lo que hacemos es, entre otras cosas, poner en conocimiento de la prensa todos los resultados científicos. Y siempre se pactan, por supuesto, con los investigadores responsables los titulares, aunque es a propuesta nuestra, del departamento, porque también nosotros queremos hacer un titular llamativo porque sabemos cómo responden los medios. Y mi experiencia personal, he reconocido a alguno de los titulares que has puesto algún medio que los dos conocemos, porque somos gallegos los dos, es que es absolutamente, no encuentro el adjetivo, pero lamentable el trato que muchas veces, y ese es un problema que tenemos los periodistas y tenemos que hacer autocrítica, yo creo que somos muy corporativistas y cada vez que alguien nos dice algo de esto nos ponemos a la defensiva, es lamentable el trato que hace en general la prensa a las noticias científicas, o sea, las maltrata directamente y muchas veces ni siquiera se lee el redactor que recibe la nota de prensa del medio, ni siquiera se ha leído la noticia. Y esto no lo digo por decir, sino porque yo sé la nota de prensa que he mandado y veo lo que se ha publicado después. Hasta el punto, te puedo decir como un ejemplo, de que he leído noticias publicadas, notas de prensa que hemos enviado nosotros, con errores en el copy-paste de la web. O sea que yo creo que esta autocrítica es necesaria, es muy pertinente y yo creo que todos debemos hacer autocrítica. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Yo quiero contarle una cosa a Marcos antes de que se vaya. Nosotros, algunos de los junteros y gente de la ECC, de vez en cuando tenemos un pool y hacemos cursos de periodismo científico. Nuestra experiencia es que cuando nos juntamos con científicos, no suele haber astrofísicos, cuando nos juntamos con científicos y Ignacio Bayo les encarga su taller de, o Tony Calvo, su taller de preparar un titular y una noticia, es raro, muy raro, que no, uno de ellos no acabe, como no tiene tiempo y tiene que resumir su noticia y no llega, poniendo en un titular que algo cura el cáncer, refiriéndose a una proteína que han descubierto los propios científicos. No sé qué te parece, si es un problema general o es una tendencia o es imposible hacer periodismo riguroso. ¿O lo dejamos? No, a ver, obviamente hay muchos científicos que cuando hablan con un periodista ya saben cuál es el titular que les gustaría que apareciera, ¿no? Y cuando entrevistas a alguien te das cuenta de cuál insiste mucho en algo. Y sí, es un problema de dos vías, ¿no? Los científicos, claro, que son tan sensacionalistas como cualquiera. Vamos, tenéis que ver los proyectos que se presentan por ahí a convocatorias de divulgación, ¿no? O sea, objetivos que voy a conseguir, dinero que voy a gastar, o sea, sí, todo eso no... Por alusiones. Y no quería entrar en este debate porque es complejo, largo y creo que ya estamos fuera de tiempo. Efectivamente, yo doy muchísimos cursos de periodismo científico a científicos. También a gente, bueno, aquí hay algunos que han sido, algunas personas que han sido alumnos míos. Cuando doy cursos para científicos, previamente les pregunto qué opinan sobre cómo se hace el periodismo científico. Os podéis imaginar las respuestas, porque van en la línea de los periodistas son unos ignorantes, confunden todo, van más allá de las conclusiones de los estudios científicos, bueno, lo pelean todo por un titular. Cuando acaban, después de una semana, algunos cursos son de una semana, otros son de un mes, yo les paso un cuestionario y una de las preguntas que les hago siempre es si ha cambiado su percepción de cómo se hace el periodismo. El curso consiste en que ellos elaboran artículos, noticias, reportajes, columnas de opinión, hacen entrevistas, se ponen en la piel del periodista por un día o por varios días y yo les comento lo que han hecho y les digo por qué no funciona. Cuando termina el curso no recuerdo nadie que haya dicho que no haya cambiado su percepción de cómo es el periodismo científico. Bueno, la mayor parte de la gente cambia completamente el chip. Y yo creo que hacer ese tipo de prácticas es muy positivo, porque a veces hay un problema de cambio de chip. Pero bueno, este debate llevaría mucho rato y simplemente quería decir eso. Marcos. ¿Me dais el papel, el meteorito? Ya. Sí.